Que es un ángel que cayó acá Carlos Paz y agarró, le puso las alitas a ustedes realmente. Muchas gracias, estamos muy contentos de hacer algo bien argentino, un producto bien argentino y con una producción con Angelito Carabajal que realmente la viene rompiendo hace tantos años con la compañía Sentires. Nos convocó a nosotros como también figuras del espectáculo y es un orgullo para nosotros estar. Claro, mira, ¿quién se fue a buscar? A lo mejor, de lo mejor. No, y aparte te digo, es difícil encontrar, digamos, artistas como, por ejemplo, como Adabel, claro. En el caso como yo, digamos, pero Bertona, digamos, para este rubro, ¿para qué folclore? No todas las bailarinas bailan folclore, no, digamos, un tipo que labura en televisión como yo, digamos que esta cosa, más allá de lo que laburé con Susana, la gente te conoce por los musicales y todo lo demás, pero que te escuchen cantar con un traje, sí. Digo... La verdad que hacemos un grupo maravilloso y la gente fabulosa, cuando salís lo que te dice la gente es maravilloso, es como un premio para uno, ¿no? Qué maravilla lo que hacen, la energía, y todas las noches es igual, no es que uno baile y dice, bueno, salvo a Adabel que a veces dice, vengan, a ver, Adabel dice, despacio conmigo, porque viste que ella tiene poleta, pero este es terrible, entonces Adabel viene siempre y dice, por favor, te lo pido, tranquilo. Porque si no me la mata, pobre Adal, hay que cuidarla. Es la única estrella que tenemos en el espectáculo, en última, mujer. En la última función de acá arriba la tiré de pobre. Pobre. No, pero Adabel, además eso, ¿no? Porque, es bueno, primero ustedes, que obviamente, pero todas las patas están cubiertas. Esto que tiene que ver con la esencia, pero también se ha cuidado la escenografía, el vestuario, la tecnología puesta en este espectáculo que antes a lo mejor tampoco hubiéramos pensado ver un espectáculo de folclore con tanta tecnología puesta adentro. Sí, es un espectáculo de folclore no convencional. Esto no es una peña, es un show hecho para una temporada de verano, como lo requieren con toda la competencia que tenemos. La plaza más fuerte de temporada hoy es Villa Carlos Paz, así que bueno, es de tinte folclórico pero con todas las características que tiene que tener un show de un escenario. Son rosados, se tiraron así ting a la pileta porque venir a hacer humor en Córdoba y encima hacer folclore en Córdoba, en donde nunca hubiéramos pensado. Bueno, porque un escenario de teatro de revista y demás, ¿no? Se jugaron con todo, realmente felicitaciones por todo. Está bueno traer otras cosas y pero cambiar las temáticas de todas las plazas. Sí. Muchos nos animan, nosotros nos animamos, bueno, está bueno. Por supuesto, bueno, nada es casual esta fusión de personas y demás, y además el precio, porque es importante decirlo también, porque se habla, viste, ay no, que vayamos a otro lado porque los espectáculos están caros, pero y nosotros cenamos, la pasamos bárbaro, un lugar impresionante donde estés, lo ves bien, podés cenar, podés no cenar. Sí, podés cenar, tenés para verlo si querés, podés tomar algo también. O sea, hay, y eso también, bueno, obviamente. Un precio que no lo vamos a decir por televisión, pero es módico, es recontra módico. Porque comer y ver un show de lo que ves, decís, bueno. Amigo, yo soy uno de esta gente que le decía a los chicos que a mí me gusta venir a comer y ver un show. Me encanta ir a comer y ver un show. Me encanta. Con la panza llena, te tomaste el vinito, estás ahí como, estás a punto.